Bueno, pues vamos a ir avanzando ya con Lua y vamos a hacerle el vestido. Os voy a comentar, no se ve nada las marcas que voy haciendo y apenas se aprecian. Prefiero enseñaros lo que he hecho sobre papel porque lo vais a ver mejor. Mirad, yo he sacado un molde para hacer un mono, un pantaloncito. La parte de abajo será un pantalón y esto será la manga. Entonces, vamos a tener que cortar la parte del mono en tejido doble o marcar todo el contorno exterior, dibujar la parte central y volver a marcar el otro lado. Y tenemos que hacer también la forma de lo que sería el pantaloncillo. Y esta es la manga. Yo en la manga lo que le he hecho, también os diré que estoy utilizando una tela que es como una lanilla. Y bueno, pues se deshilacha, pero un montón. Y me suelta muchísima porquería. Lo que he hecho ha sido, lo primero, remallarla. Después le he cogido un dobladillo anchito y le he puesto una puntilla. Un poquito fruncida, pero muy poquita cosa. Muy, muy suave. Porque no quiero que me quede un mono muy muy aparatoso, muy muy grandote. Entonces, mirad, os voy a explicar cómo colocar la manga, aunque esta manga ya la hemos puesto con la muñequita Clara. Mirad, esta es la manga. La manga solamente se cose a lo que es el cuerpo por esta parte de aquí. Desde aquí hasta aquí. Justo donde veis que hace la parte hacia adentro, eso no se cose, porque en realidad la manga es esto. ¿Veis? Ahora ya la veis mejor. Entonces, una vez hecha la manga con lo que es la puntilla y el dobladillo, la vamos a unir derecho con derecho y lo vamos a unir de esta forma al cuerpo. Mira, aquí ya tengo una y la tengo también remallada, porque ya os digo que es que me quedo sin tejido. Entonces vamos a colocar esta y no sé cómo voy a hacer para que lo veáis porque es que no lo veo ni yo. Vamos a cogernos la esquinita, esta parte de aquí. Mirad, esta parte de aquí es la que voy a unir con esta parte de aquí. Y lo vamos a hacer así, derecho con derecho. Vamos a coger esta línea de aquí. A ver si lo podemos ver en tejido, porque es que ya os digo que es que no marca nada. He probado con jabón desastre, con jaboncillo, con diferentes bolígrafos que tengo, estos rotuladores. No me ha servido de nada. No marca nada, nada, nada. No se ve. Entonces voy un poco hacia las. Bueno, pues vamos a unir así. Le vamos a unir aquí. Y ahora ya tenemos derecho con derecho, pues vamos a coger derecho con derecho de la otra parte del vestido. Y vamos a hacer igual. Vamos a unir derecho con derecho. La marca de la esquinita con la marca de la esquinita. Y ahora vamos a coser esta parte y esta, que serían estas dos mitades. Cogeríamos así y coseríamos desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina. Bueno, pues ya la he cosido y le he cortado un poquito, le he remallado porque es que de verdad me quedo sin tejido. Bueno, pues vamos a unir como os estaba comentando, igual que todas las manguitas. Costuras con costuras. Y vamos bajando. Hasta, yo en esta ocasión voy a dejar la costura hacia abajo. Y así me va a resultar más fácil coserla.
vendremos por aquí y bajaremos hasta aquí. Igual que cualquier manga de vestidito, desde aquí damos la vuelta, hacemos la esquina y bajamos. Voy a la máquina y ahora vuelvo. Bueno, pues ya le he pasado la remalladora también. Y ya tendríamos listas las manguitas. Ahora vamos a hacer el escote. Mirad, vamos a cogerlo. De esta forma y nos vamos a guiar por un cuadrito. Vamos a cogernos, por ejemplo, aquí. Y vamos a hacerle por todo por igual. Bueno, pues así como lo tenemos, podemos o pasar un pespunte a máquina o pasarle un punto invisible, una puntada invisible, como más os guste a vosotras. Yo, como es una cosa muy delicadita, la voy a hacer a mano. Voy a pasarle una puntadita y con eso ya la tendré lista. Y después, una vez que hayamos hecho eso, vamos a hacer la parte de abajo. Mirad. Vamos a coger nuestro patrón, es que ya os digo que es que se ve fatal, y vamos a coser por aquí, justo por toda la vuelta que tenemos aquí. Y una vez que tengamos dada la vuelta y ya lo tengamos cosido, cortaremos y pasaremos un dobladillo para dejarlo a esta medida. Vamos a pasarlo a máquina, vamos a coser esto y ahora volvemos. Bueno, pues ya lo he cosido por la parte del escote y vamos a hacer la parte de abajo. Ya también lo he cosido y ahora vamos a cortar todo esto. Y vamos a darle unos piquetes. Voy a ver si pudiera cortar con la de zigzag. Es una tela de verdad complicada de coser. Bueno, pues ya una vez cortado, lo que vamos a hacer va a ser cogerle un dobladillo. En mi caso, como ya os he comentado que se me deshilacha mucho, pues voy a hacerle uno doble. Lo voy a hacer así. Vamos ahora a vestirla. Vamos a ponerle su vestidito guapo y vamos a ponerla bien bonita. Mira, vamos a utilizar, es una aguja lanera, no tiene punta, no hace, no hace ningún estropicio en la tela, ¿vale? Es una aguja lanera y yo le voy a poner
como detalle lo que son lacitos de estos. Para lo que es el cuello, le voy a poner hilo de muñequería porque quiero cerrarle el cuello de forma que no se vea mucho, porque aquí quiero ponerle una lazada. Entonces no quiero lazo arriba, lazo abajo, va a ser mucho lazo. Entonces voy a empezar por detrás, busco el centro, que es este, y vamos a ir haciéndole no, vamos a meterlo así, le vamos a pasar como si fuese un pasacintas. Y voy a salir justo al lado. Ahora voy a tirar y voy a cerrar. Bueno, vamos ahora a ponerlo esto en su sitio. Mirad, lo he bajado un poquito porque veía que estaba demasiado arriba. He aflojado un poquito el nudo y ahora ya sí lo voy a volver a apretar. Es que estaba como muy de cuello alto. Había subido un montón. Cuando queramos mantenerla más abajo, yo mi truque que tengo es este, le pongo alfileres y así evito que el tejido se me mueva. Bueno, pues ahora voy a aprovechar con este hilo que me ha quedado y vamos a esconder las puntas, que ya sabéis que a mí es lo que me gusta. Bueno, pues ya que tenemos esto así preparadito, mirad, vamos a coger cinta. Yo le hago aquí un pico, lo pongo por aquí y ya está. Con esto ya me permite moverme. Mirad, voy a buscar el centro del pantaloncillo, que es esta parte de aquí. Y ahora desde aquí voy a cogerme
Bueno, pues ya llegados aquí, voy a tirar un poquito más de esta, corto, y me voy a llevar hasta aquí. Y esto lo vamos a hacer con esta otra parte del pantaloncillo. Voy a hacerlo y enseguida vuelvo. Bueno, pues así nos va quedando el UA. Mirad, le he puesto unos lacitos en los pantaloncillos. Le he puesto uno aquí en el pecho porque a mí me gusta mucho el corte así, el estilo imperio o el corte imperio. Me gusta un montón. Me parece que estiliza muchísimo las muñecas. Y bueno, pues lo que le he hecho en la parte de las manguitas ha sido con hilo de muñequería. Le he dado unos puntos y le he sujetado al brazo, porque quería darle un poquito de vuelo y un poquito más de forma. Y no quería más lazos, quería ya ponerlo tal cual. Bueno, pues así nos está quedando el UA. Vamos a seguir con ella y vamos a hacer lo que es la cabecita y bueno, pues a seguir avanzando.